Bueno, ya iniciamos grabación, vamos a iniciar la clase entonces. Buenas noches para todos. Y continuamos con el ejercicio. Por favor, donde hemos quedado con el Excel, para que lo sigamos trabajando, voy a publicar el link. Listo, muchachos, habíamos quedado ahí en... en la parte de calculando las pendientes. Hemos calculado estas dos y hemos dejado la tarea. Ustedes continuarán con estas dos. Entonces, por favor, verifiquen si está lo mismo. Verifiquen, por favor, si tienen el mismo. Se vio igual. Buenas noches, dientes, y me da igual. Ah, ok, listo. Listo, Angélica María, te sentí igual, muy bien. ¿Alguno, alguien tiene dudas del cálculo que realizamos para continuar? Bueno, listo. Entonces, una vez que calculamos las pendientes, calculamos los ángulos, ¿cierto? De acuerdo. Ah, no. ¿Cómo trata la que no es? Esto la calculamos con esta, ¿no? Entonces, por de ahí. Y pues el primero, recordemos, 112. Entonces estaba entre 84-119, un ángulo de 45-91, lo mismo. Para las pendientes, la sumatoria de pendientes, porque pues siempre nos vamos a tener este caso. Esta es suma de pendientes. Pues para esa sumatoria aquí, 55-90, que está entre 54 y 83, pues vamos a tener dos codos. Uno de 22.5 más uno de 12.25. Y para el último caso, 1.22.5. Recordemos, vamos a buscar el dibujo que habíamos realizado. Para que ustedes se acuerden un poco a compartirlo, de lo que era lo que aquí teníamos. ¿Ya está compartiendo? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, ya. Sí, señor, ya. Eso era lo que habíamos hecho, acuérdate que lo hemos hecho en PEN, ese era el dibujo y lo guardé. Entonces, ¿qué teníamos? Punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos colocado los accesorios, porque en eso estamos en este momento. Cálculo de pérdidas menores, ¿cierto? Entonces, tenemos que calcular la pérdida en los codos. Entonces acordémonos del codo pendiente 1 y pendiente 2, salió este codo sale pendiente 3 con pendiente 4, este salió con pendiente 4, pendiente 5, y este salió con pendiente 5 y pendiente 6. Entonces salieron los codos. Después de los codos vamos a tener las válvulas. Recordemos, una al principio y otra al final, y una y dos estratégicamente divididas, colocadas en todo el trayecto. Una a los 700 y la otra a 1400. Válvulas. Tenemos como válvulas. ¿Cierto? ¿Qué otro accesorio? Los codos, las válvulas. La T, tenemos dos T, aquí la purga. ¿Cierto? Entonces T en la purga, una T, otra T, en las purgas. Tenemos, después de la T, tenemos lo que son las expansiones, reducciones. Entonces, en este caso, expansiones no hay. Y expansiones no hay. Tenemos reducción. Si nos acordamos de reducir unos diámetros, solo hay una reducción. Tramo 1 viene en 8 y de 2 a 3 viene 6. Entonces, hay una reducción de 8 a 6. Esa es la reducción.
de diámetro. Entonces, colocado por análisis hidráulico. Ya tenemos las reducciones y una pérdida que se genera a la salida, o sea, el agua cuando entra al tubo y a la entrada del agua, o sea, cuando sale del tubo al depósito, depósito a tubería y tubería a depósito. Eso es, digamos, básicamente lo que habíamos visualizado. Entonces, vamos a proceder a los cálculos. ¿Cierto? Entonces, tenemos los codos. En el punto 2 hay un codo de 45. En el punto 3 hay una 45. En el punto 4 hay una 22.5 más 1.75. Y en el punto 5 hay un codo de 22.5. Listo. Vamos ahora hallar la pérdida por los codos, H sub M de codos, la pérdida menor por los codos. La pérdida menor por los codos, y la tenemos aquí, aquí está la fórmula. Pérdida menor por el codo va a ser igual a 0,25. ¿Por qué 0,25? Ahora sí, vuelvo aquí a lo que tenía. Aquí está. Aquí están los K. Ah, bueno, por aquí no está el de codo. Aquí no está el de codo, están todos menos el del codo. Bueno, pero lo tenemos que nos va a servir ahorita. Listo. Esta es la fórmula para hallar la pérdida menor en los codos. 0,25 B cuadrado sobre 2 gravedad, raíz de el ángulo del codo sobre 90. Eso es para hallar la pérdida por el codo. Entonces vamos a hallar la primera pérdida. Igual, ¿cierto? Dice 0,25, que es el K. 0,25. Ah, velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad en el punto 2. Velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad entre 1, 2, 0, 12. Por. Dice raíz. Raíz de teta sobre 90, y teta es 45 dividido 90. Tenemos la primera pérdida. Disculpe, ¿el K7 qué es? ¿Te confirma? ¿El K7 qué es? Disculpe, ahí es... Ah, K7, mira. La velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad de la fórmula. ¿Eh? Ah, listo, señor. Es que pronto usted habla más adelantado y... Ah, entonces... sí. No, pero así está bien, o sea, si se le llega más... Señor. Llega tarde la señal web y me para. Mire, profe, ¿qué fue lo que dijo tarde? Me pregunta, no hay problema. Borramos de la. Listo. Ya tenemos el valor. Esta es la fórmula para la pérdida menor que está ocurriendo con el primer codo. Para el segundo codo, vamos a arrastrar. Para el segundo codo, va a ser igual a lo mismo.
Ya cambia, ahí está la aquí. Cambia. Y aquí, pues, es el mismo, pero para que puedan ver eso. Lo mismo, ¿no? Ahora vamos, es para aquí donde hay dos codos. Es igual. Bueno, son dos codos por 0,25. Dos codos que hay ahí. Coma 25 por la velocidad de 3, 4 en punto 4. La velocidad en punto 4 que es 3, 4. Velocidad cuadrada sobre la gravedad. ¿Listo? Por raíz de 22,5 de teta sobre 90, 22,5, no es 22,5 más 11,25, no señor, es raíz de 22,5 sobre 90, raíz de 22,5 sobre 90, más raíz 11,25 sobre 90. Ahí cerramos. Aquí tenemos, ¿qué pasa? Es que son, sí, para no volver a hacer aquí, por eso le coloco dos, para no repetir, o sea, hacer esta ecuación más otra vez lo de esta, porque son dos codos. Entonces, por eso multiplico por dos. ¿Por qué? Porque el coeficiente es el mismo. Y la velocidad al cuadrado sobre la gravedad es la misma. Es lo que varía, por eso aquí por factor, y todo eso. Ya tenemos ese código. Okay, disculpe, ¿puedes colocar ahí un momentico la fórmula, es tan amable? Ahí. Profe, SK9, ¿qué es lo que significa? Velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad, lo que significa eso. Listo, ingeniero, ¿qué valor da? Listo, ese da 0,163. Y por último, pues es así lo mismo, ¿no? 0,25 por la velocidad al cuadrado de 5, contra 4, 5, el codo 5, punto 5. Ah, perdón, aquí está. Que aquí está la cosita. Estos son 6 pulgadas. Le damos 0,25 por velocidad al cuadrado de 4 a 5 por raíz de teta sobre 1. Y ya, ahí ya nos queda la pérdida.
ustedes. Tenemos la pérdida por los codos. Seguimos ahora con las válvulas. La fórmula general, sabemos que es de pérdida, es KB cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces, para las válvulas, aquí tenemos, ¿no? Válvula abierta, de mariposa o de compuerta. ¿Cuál de las dos válvulas utilizamos? Recuerda que eso lo vimos en la teoría. ¿Cuándo se utilizaba de compuerta y cuándo se utilizaba de mariposa? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Se utiliza mariposa. Se utiliza mariposa para diámetros mayores a 350 milímetros. En este caso, los diámetros que nosotros tenemos, ¿sí?, son de 200, máximo de 200 milímetros, 203. Entonces, para este caso, solo vamos a utilizar, se utiliza válvula de compuerta, o sea, con un K de 0,20, es el K. ¿Dónde teníamos válvulas? ¿Se acuerdan el dibujo? Una al principio, una al final, una a los 700 y otra a los 2400. ¿Cierto? Una en el principio, en el punto 1. ¿Se acuerdan o volvemos al dibujo? Recordarlo. No sé si se acuerdan. Ay, ya comienza el tema al grupo de WhatsApp para que no cambie. ¿Cómo? Ya comparto el dibujo por WhatsApp, que yo le tomé pantalla, así ya lo comparto para que ellos lo vayan viendo. Ay, listo. Ya lo comparto. Gracias, Angelita. Bueno. Entonces vamos a utilizar la fórmula, ¿cierto? En el punto 1, la salida. Dice que tenemos que utilizar el 0,20 porque es válvula de compuerta. 0,20 por velocidad a la salida. B cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces, en el punto aquí, velocidad de 1 a 2. Ya tenemos la primera pérdida por la válvula. Es en el punto 1. B cuadrado sobre 2 gravedad. KB cuadrado sobre 2 gravedad. Listo. La segunda válvula la tenemos a los 700 metros, ¿cierto? A los 700 metros. Entonces, a los 700 metros está aquí en el tramo 3-4. Entonces, en el tramo 3-4 vamos a tener la segunda válvula. Igual, 0,20 por B cuadrado sobre la gravedad de 3,4. La tercera válvula la tenemos a los 1,400 metros. Esto va a ser aquí en el tramo 4,5. Y después la misma para calculión. 0,20 por tramo 4,5 de cuadrado sobre la gravedad. Y la última válvula, pues en el tramo, en el punto 6, que es a la llegada. Igual. 0,20. El B cuadrado de 2,6 a la llegada. Listo. Aquí tenemos los cálculos de la
de la pérdida por válvulas. Ingeniero, una pregunta, ¿el 0,024 el tramo 1-2 va ahí o al lado del 1-2? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Este? Ahí en las válvulas, sí, ¿el de 0,024 va al lado de 1-2 o va ahí? No, va ahí porque si miras el dibujo, el punto 1 es el punto de salida. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí te cuenta? ¿Sí miraste? Sí, aquí tengo, estoy mirando el dibujo, ingeniero, ya entendí. Listo, ok, muy bien. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos la T. Perdón, las válvulas. Ahora vamos la T. Tenemos pues el mismo... Dime. Qué pena, le voy a tomar una foto. ¿Puede colocar la fórmula de la pérdida de codos en el cuarto tramo? Es que no me está dando ese valor, pero voy a ver qué tengo mal. Entonces le voy a tomar una foto para verificar, ¿vale? Listo, dale ahí. Listo, ingeniero, ya. Ok. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cuándo es que se utiliza válvula ¿cuándo es que se utiliza mariposa o de compuerta? Mariposa, de acuerdo a que la teoría nos dice que preferiblemente se utiliza para diámetros mayores a 350 milímetros y de tuberías más grandes. Aquí como las tuberías que tenemos solo son de 8 y 6 pulgadas, pues lo recomendado es utilizar válvula de compuerta. Entonces se puede ver una pérdida más pequeña. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a hallar la T. En la T, les voy a explicar una cosita, y por eso le abrí un dibujo en Paint para explicarles una cosita. La T, ¿qué es lo que pasa con la T? ¿Qué pasa con la T? La T... porque hay dos K para la T. Una T, que tenemos este caso. ¿Cierto? Lo que pasa aquí. Está la tubería. Viene la tubería. Viene la tubería. Entonces, hay que colocar una T para la pulga. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, se corta la tubería para colocar esa T y vamos a colocar la T ahora sí. Entonces, lo que va a hacer es que se instala la famosa T. Y aquí instalamos la T. ¿Cierto? Y sobre esa T es que va a ir, ahí le colocan el final perfecto, ¿no? Donde va a colocar la válvula purga. O sea, realmente la válvula purga no incide en la pérdida de tubería. ¿Cierto? La que incide en la pérdida de tubería es la T. Y esta es una T de paso directo, porque el agua pasa directo. T de paso directo. Una T de paso, porque ahorita cuando volvemos al T de paso directo, ahorita que volvamos al ejercicio, tenemos que escoger entre una T de paso directo o una T de paso lateral. ¿Cuál es la T de paso lateral?
aquí tenemos un tapón, está tapada la tubería aquí, y el agua viene y hace esto. Entonces hay que colocar la T. Entonces hay que colocar aquí una T. Volvemos al mismo tema. Las cosas con el agua. Y nos toca colocar la T. Nos toca colocar la T. Y aquí instalamos los bichos aquí. Y el agua viene, les decía, de esta forma. Esto entonces es de paso lateral. Es una T de paso lateral. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de los dos es el caso que tenemos nosotros? ¿Caso 1 o caso 2? Caso 1. ¿Cierto? Porque el caso, por eso es donde tenemos la purga. El caso directo. Exactamente. Entonces nosotros vamos a tener una T de paso directo. Correcto, exactamente. Volvamos al ejercicio. Inge, una pregunta. Señor. ¿El diámetro para llegar a la purga cambia o hay una reducción ahí? Sí, claro. Pero vuelvo al dibujo y explico algo claro. Claro, claro. Buena la pregunta. Eso es lo que me gusta en prácticas, cosas prácticas. Claro, en este caso tenemos una la tubería, digamos, viene en 8 pulgadas, puede ser. En nuestro caso, esto para una tubería de 8 pulgadas, acordémonos que la T, esto por la T para la purga, va a ser aproximadamente un tercio, un cuarto, según la teoría, del diámetro de la tubería. ¿Cierto? Entonces, esta es una T, esta es una T, por ejemplo, esto va a ser una T. Esto nosotros vamos a necesitar una T de 8 por un tercio de 8, ¿cuánto es? Está como dos algo, ¿cierto? 8 dividido 3, ¿sí o no? 2.6. 12.6667. Pero eso no tenemos ese diámetro, tenemos un diámetro de 3 pulgadas. Entonces la T que nosotros vamos a colocar aquí es una T de 8 por 3. Entonces, 8 y este es de 3, con salida de 3. Aquí está 8 pulgadas, que es igual al diámetro que viene de la tubería. 8 y aquí 3. Entonces la T que nosotros necesitamos para la válvula purga es de 8 por 3. Donde la purga pues también va a ser de 3 pulgadas, porque pues aquí sigue con la tubería. ¿Correcto? ¿Esa la, si era la, lo que me preguntabas? Se reduce a 3. Sí, ingeniero, gracias. Listo, una T de 8 por 3, ok. Bien, listo. Pues bien. Esas preguntitas son claves. Yo, bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a hallar la T. Ahora tenemos aquí. Miren, T de paso directo y de paso lateral. T salida bilateral, o sea, cuando era lo contrario. T salida bilateral es cuando viene de abajo y se bifurca para los dos lados. ¿Sí? O sea, cuando el flujo de la paso directo, de paso lateral, es invertido. O sea, tiene el flujo, viene y se bifurca. Paso bilateral para los dos lados. Entonces, esa tiene otra pérdida, que es de 1.80. El caso de nosotros, que T de paso directo es 0.60.
el K va a ser igual a 0,60. Entonces, ¿dónde tenemos una T nosotros? En el punto 2, ¿cierto? Que es el primer codo, donde está la primera purga. Entonces va a ser igual, a 0,6, que es la K. 0,6 por B al cuadrado sobre 12 de 1 a 2. Y la otra purga está punto 1, punto 2, punto 3 en el punto 4. Esto en el punto 4 va a ser igual. Lo mismo los 0,6. Lo mismo 6. Por. Lo mismo 6 por. El punto que vimos que era el punto 4. Listo. Entonces ya tenemos la T. Expansión. Seguimos expansión. No tenemos. ¿Cierto? Expansión no tenemos porque aquí la... Estamos viendo que hay reducción, ya nunca se va a expandir, hay reducción. Entonces seguimos con una reducción. ¿Dónde hay reducción de diámetro? Aquí, en el tramo de 8 a 6. O sea, viene de 8 en el tramo 1, 2, y el siguiente tramo, 2, 3, sigue en 6. Entonces aquí hay una reducción, ¿cierto? En el tramo que inicia 2, 3. En 2, 3 hay una reducción. ¿Y cuál va a ser la T para la reducción? El AT no. Reducción gradual, K igual a 0,15. Está el K de la fórmula, pues la fórmula de pérdida menor. H igual a K, B cuadrado sobre 2, gravedad. ¿Cierto? Entonces está la reducción. Entonces igual a 0,15. Por B cuadrado sobre 2 gravedad de 2 a 3. Listo, ya tenemos aquí la pérdida por reducción. Entonces, tenemos la gamma, la T, la reducción. B cuadrado sobre 2 gravedad. Salida del tanque. Entonces, ¿qué es esa salida y entrada al tanque? ¿Dónde se produce la pérdida? Vamos acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está? Está aquí el tanque. Y sale de la tubería, ¿cierto? Este es el caso que tenemos. Y eso produce una pérdida a la salida de aquí. Aquí tengo la lámina de agua. Y cuando aquí hay una pérdida, en este roce, una pérdida. ¿Cierto? Desde la salida al tanque o entrada al tubo, o entrada normal al tubo. El agua entra normal al tubo. Esa es una pérdida que se produce. Y este lo tenemos, se produce en el punto 1. Análogamente, en el punto 2, en el punto 6, tenemos la situación contraria. El agua está llegando a la tubería, al tanque. ¿Cierto? Y a lo que llega, se produce una pérdida en la salida. ¿Cierto? La salida del tubo o a la entrada del tanque. ¿Cierto? Y este es el punto 6 del esquema, el dibujo, que lo tenemos presente. El punto 1 y el punto 6 son esa pérdida por salida del tanque o entrada al tubo. Pérdida por entrada al tubo, por salida del tubo o entrada al tanque.
depósito a tubería, tubería a depósito. Entonces vamos para el Excel. Listo. Entonces tenemos salida del tanque, la primera. Dice H igual a KM cuadrado sobre gravedad. Entonces salida del tanque o entrada normal al tubo. Entrada normal al tubo, 0,50. Entrada normal al tubo, 0,50. Y eso pues es en el punto 1. ¿Cierto? Igual. 0,5. Sobre la gravedad. Listo. Y lo mismo, entrada al tanque o salida del tubo. Salida del tubo, entonces que es igual a 1. Y eso lo tenemos en el punto 6. Igual a 1 por la velocidad en 6. Listo. 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6. Listo. Entonces, las sumatorias, hacemos sumatoria de los puntos. Tocamos. Ahí ya puedo jalar, ¿no es cierto? La sumatoria de qué valores, ¿no? ¿Cómo? La sumatoria de qué valores. La sumatoria de, digamos, en el punto 1, ¿cuáles son las pérdidas del punto 1? Pues todo lo que acontece. En este caso, pues la válvula a la salida y la pérdida por salida al tanque en el punto 1. Entonces, sumatoria de esos dos. Ya le entendí. Sumatoria del punto 2, ¿qué hay en el punto 2? Pues se pierde un codo, hay una T, y eso es lo que pasa. Entonces ya tenemos pérdidas total en la pérdida menor, que es lo que sería aquí, pérdida menor. Entonces vamos, si no es este, igual, en el punto 1, la pérdida del punto 1, la sumatoria 1, igual la de 2. El punto 2 al el punto 3 al el punto 4 al el punto 5. Igual en el punto 6. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos la pérdida menor. Y ya tenemos calculado la pérdida por fricción, ¿de acuerdo? Entonces, la pérdida total, pues la suma de pérdida por fricción más la pérdida menor. Ingeniero, ¿cómo se calcula la pérdida menor? ¿Me confirmas? Ya no te escuché, Angélica. ¿Qué, cómo se calcula la pérdida menor, profe? Es que no. La pérdida menor es la que acabamos de hallar, esta. Mira, pérdida menor. Es la que acabamos de hallar. Esos valores van arriba. Sí, pues claro, porque eso de tramo, como es por tramos o por puntos. Ah, ok. Por eso los transporto acá a cada punto, ¿no? Mira, 1, 2, 3. Se los transporto acá. ¿Qué pasa? Yo lo hubiera podido hacer aquí directo, pero entonces me hubiera complicado porque mientras sumo uno, mientras sumo el otro. Pero para que quede más expedito, más claro,
para ustedes, no, mire, cómo se dio la pérdida por coro, cómo se dio la pérdida por válvula, el de la T, el de la reducción, la salida y la entrada al tanque. Y pues al final lo que hicimos fue sumar las pérdidas en cada punto. ¿Correcto? Vale, ingeniero, gracias. Listo. Listo. Profe, ¿y la pérdida total, cómo fue que la sacó? Mira, la pérdida total va a ser la suma de las dos pérdidas. La pérdida de fricción, mira, aquí tengo H sub F más H sub M. Escribo aquí. Esto es H sub M. Entonces, pérdida total es la pérdida por fricción más la pérdida menor, la suma de las dos. Mira, cualquier punto por tramo. Ah, bueno, profe, sí, señor, sí, ya. Ya me dieron los mismos valores. Gracias. Pues aquí, pues sumatorias, pues inventamos las pérdidas totales, sumatoria de la pérdida también. Listo. Ok, ahora vamos a la pérdida acumulada. Pues, ¿la pérdida acumulada qué es? La pérdida acumulada. Esto va a ser la pérdida que se va adquiriendo a medida que se va avanzando. La pérdida que a medida que va avanzando el flujo, el caudal, va pasando por cada punto, pues va, él trae sus pérdidas. Entonces, no es que la pérdida del punto 1 quedó atrás y ahora vamos con esto, no. Él trae esa pérdida porque es una pérdida de carga, o sea, esa es la línea de energía que va perdiendo, ¿cierto? Por eso es descendente, empieza en un punto y termina en otro. Ustedes se acuerdan de la hidráulica. Cuando hacíamos los B cuadrados sobre los de arriba, eso es lo que se hace. Entonces la pérdida acumulada, en este caso, pues aquí en el primer punto, pues, la siguiente va a ser esta más la siguiente. Y aquí ya pues ya la podemos jalar. Aquí está. La pérdida más la anterior, la pérdida acumulada. Como tal. ¿Correcto? ¿Entendimos esta? Claro. Pérdida acumulada. Bueno. Siguiente, la presión estática. Estática, me tocó otro dibujo. ¿Se acuerdan qué es la presión estática? Vamos a hacer algo así como el dibujo. Esto es el dibujo que nosotros tenemos el siguiente. Aquí está la salida. Aquí está el punto. Aquí nosotros tenemos algo como así. 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 Ah, pues sí. Así. Y así más o menos el dibujo de los ojos. Pues tenemos que aquí tenemos un punto 1, punto 2, 3, 4, punto 5 y punto 6. Nosotros tenemos la mina de agua, que aquí tenemos la gota. Y 805. Y aquí en el punto 1 tenemos la gota de 1800. La presión estática pues tiene que darse con el plano estático de presiones. El plano estático de presiones es este. Este es el plano estático de presiones, presión estática, es la presión de posición con respecto al plano estático de presiones. Entonces, la presión estática, ¿cuál va a ser? La presión estática va a ser la diferencia de alturas entre cada punto de la red. Para este caso, aquí, esta altura, ¿cierto? Pues nosotros la tenemos en los seis puntos. Esta
esta diferencia de alturas va a ser la... Uy. Esta altura. Este es el plano estático de presiones y la presión estática es la diferencia que hay del plano estático de presiones con respecto al punto de la tubería donde usted lo quiera medir. A nosotros lo que nos interesa pues medirnos en los 6 puntos, ¿no? En este caso, cómo está comportando cada quiebre en los 6 puntos. Entonces, la presión estática va a ser la cota del plano piezométrico de presiones menos la cota de la tubería, de la lámina de agua en la tubería. Es este. ¿Entendido? Entonces vamos al C. Entonces para la presión estática, aquí es 0. Para el punto 1 va a ser la diferencia entre el plano estático menos la cota del punto 1, la tubería en el punto 1. Y así sucesivamente. ¿Algún dato más? No, para que no esté. La segunda va a ser igual a 1800 menos 712. La tercera. Ingeniero, si amarra la primera celda, puede arrastrarlas. Ah, bueno, sí. Si amarramos, es el E5, ¿sí? Sí, ingeniero, con F4. ¿Es si ya la puede decir la rastra ya? ¿Sí ahí está, sí o no? Sí, señor. Listo. Esta es la presión estática. Ok. Veamos en la presión estática. Listo. Ahora la presión dinámica. La que nos interesa. Esto es la presión dinámica. ¿Cuál es la presión dinámica? Va a ser igual a la presión estática menos la pérdida acumulada. Esto va a ser igual a la presión estática, menos la pérdida acumulada. Aquí la podemos mostrar. ¿Ok? ¿Cómo, muchachos? Ahí no, ya tenemos ya todo lo que nos solicitaban. Ingeniero, ¿puedes por favor esa parte? ¿Confirmas? Que si puedes repetir la última parte, por favor. Claro. Vamos allá a la presión dinámica. Esto es la presión dinámica. La presión dinámica va a ser la presión estática, ¿cierto? O sea, la presión estática, la posición, menos cuánto ha perdido en el tramo, o sea, menos la pérdida acumulada, la pérdida que va perdiendo, la pérdida gradual. Entonces, va a ser igual. Por eso es dinámica. La estática menos la que trae, menos la presión que perdió en la pérdida en el tramo. Entonces, va a ser igual a la presión estática menos... la pérdida acumulada, la pérdida que trae. Y así con todo en cada punto. Y arrastramos. ¿Ok? Dice ingeniero, gracias, ya me dio. Bueno. Y ya pues ahí nos rindió. ¿Ahora qué voy a hacer el resto de la hora?
Vamos al ejercicio, muchachos. Dedicado a preguntas. Y ahí terminamos el ejercicio. Bueno, lo siguiente es graficar, ¿no? Ya llevar todo esto al plano. ¿Entendido, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, una pregunta ahí en la presión dinámica cuando, bueno, ahí en la que yo negativo. Eso, estaba esperando que me hicieran esa pregunta. Claro, dio negativo en el punto 5. Esto, o sea, cuando va a subir en el punto 5, ahí no hay, el agua no tiene presión. ¿Cierto? Entonces, corremos el riesgo de que no llegue y el agua, imaginen, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer ahí? Eso estaba esperando la pregunta. ¿Qué podríamos hacer ahí? Reducir el diámetro. Reducir el diámetro. ¿Será que si lo reducimos, logramos la presión? Vamos a ver. La presión. Antes aumentó. Dale. No nos sirve reducir el diámetro. ¿Qué hacemos? En las cotas. No, en las abscisas, en las cotas. No, pero se va a aumentar el diámetro, a ver qué pasa. Ay, sí. Acuérdense que las presiones dinámicas, presiones manométricas dinámicas, deben estar por el orden superior a 5. Y que esta se pueda aceptar. Y el otro chequeo que nosotros tenemos que hacer es con las velocidades. La velocidad no puede ser mayor a 3. Y pues aquí tiene menor velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Es que acuérdense que en el tramo 3, 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, pues viene el agua con suficiente impulso. Tiene mucha presión. Entonces, pues era una presión alta. Era la presión, pues sí, tiene una presión alta. Inge, pero esa presión dinámica, ¿qué es? Porque, o sea, a simple, pues, lógica de lo que entendemos, a menor diámetro, mayor la presión, ¿no? Y tras no, de que tiene no, una, no, velocidad, no, una velocidad no, baja. No, a presión, es la velocidad la que cambia. Cuando es velocidad. Aquí lo que pasa es que mirando el perfil de la tubería, si ustedes no observan, en ese punto pues viene con una pendiente y después viene, ¿cierto?, con bastante presión. ¿Cierto? Entonces, si usted reduce, sigue con ese mismo diámetro, pues tanta es la presión que no alcanza cuando vuelve a subir, porque el problema es que se pasa de la cota. Mire, la cota que tiene es 1781. Casi vuelve a la 1800. Tiene un problema, ¿cierto? Desde la 1675 hasta la 1700. Es lo que necesita desarrollo y por eso necesitamos, no siempre es que la presión... Sí, señor, tiene toda la razón. Conectarla, eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que hay el cambio de tubería. Y lo ponemos a 8 para que no tengamos problemas de presiones. Mire, aquí todo ok, presiones y con velocidades ok, que es lo que nos interesa. ¿Cierto? Reino lo está cumpliendo, todo lo está cumpliendo. Pérdidas. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasó? O sea que siendo así, en el tramo 1 y 2 también hay que aumentarle porque está por debajo de los 5, pero, la presión dinámica. Pero mira que es 5, o sea, relativamente, ¿cierto? O sea, es 4-9. ¿Qué pasa si lo viéramos, por ejemplo, a 10? Aumentan todas las presiones. Y mira que la primera no cambió. ¿Ves? Entonces, pues es una pérdida en plata de meterle de 8 a 10 pulgadas, si no, o sea, las condiciones siguen las mismas, solo aumenta. Mira. ¿Y qué es lo que pasa? Pues igual que hay aproximado a 5, ¿no? Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que esa pérdida en 1 es de la salida, ¿cierto? O sea, la pérdida está dada por la diferencia entre la lámina de agua en el tanque y la salida. Entonces, pues por eso se puede aceptar esa pérdida ahí de 5, que es la diferencia de alturas. ¿Qué pierde? Pues pierde ahí el roce cuando entra el agua al tubo, del tanque al tubo, hay una pérdida, eso es lo que pierde, por eso es que está en eso. Y por eso, si usted lo aumenta el diámetro, no va a cambiar mucho. Eso es lo que pasa.
Lo que sí pasó en, a lo que cambiamos aquí en esa tubería, ¿cierto? De esa 8, es que se nos presenta otro ingrediente. Mire, aquí tenemos una expansión de 6 a 8 y volvemos a tener una reducción de 8 a 6. Entonces hay que calcular esa expansión de 6 a 8, ¿cierto? En el tramo 3-4. Hay una expansión en el tramo 3-4. Entonces nos toca calcular la expansión aquí. Volvemos a ver qué pasó. Tramo 3-4, hay una expansión que va a ser igual. Ingeniero, si dejamos el mismo diámetro. ¿Confirma? ¿Confirma la pregunta? Inge, si dejamos el mismo diámetro y cambiamos la cota. Puede ser. Puede ser. Sería otra solución. Puede ser también, exacto. Puede ser otra solución, pero entonces nos toca ver pues, en el terreno qué está pasando al cambiar la cota. Porque si estamos nosotros muy cerca al suelo, de pronto va a quedar la tubería por encima, o hay que profundizarnos más, pues tenemos los inconvenientes de excavación. ¿Cierto? Y enterrar la tubería, pues excavación es unos centímetros más de excavación por un ancho de zanja, pues hay otra plata, ¿cierto? A veces. Aquí, todo eso puede ser, pero todo eso es lo que tenemos que compensar. Si yo cambio la cota en plata en excavación, ¿cuánto se me va? Con relación a si cambio de diámetro, un diámetro, ¿cuánta plata se me va en ese aumento de diámetro? Y pues lo que pasa es que cuando en los casos de acueducto y alcantarillado, cuando se compra tubería así por kilómetros, bastante tubería, y los descuentos son muy buenos. ¿Cierto? Eso hablando en términos de contratista, ¿no? O sea, para uno ahí consigue el descuento, pero igual allá, para mí mucho mejor, de 6 y de 8, ahora me toca que me paguen más porque vale más. ¿Cierto? Ya pensando como contratista. Pero ese pensamiento de contratista tiene que ir amarrado al pensamiento técnico. Porque de primar lo técnico que lo económico. Hay que primar lo técnico que lo económico. Y aquí pues una solución porque tenemos problemas de presiones. Tenemos problemas de presiones. Tú me dices cambiar la cota, subirla o bajarla. Subirla. Vamos a hacer ese ejercicio. Teníamos 6. ¿Dónde teníamos 6? Entonces, 1781... por ejemplo, ¿cuánto la subimos? No sé. Acordémonos esta. 1781.56. No sé, sumamos la. No, no, profesor, sería bajarla. No, mira, se tiene que bajarla. Sería subirla a la de 1600 y bajarla de 1781. Exactamente. ¿Cierto? Porque esa de 1781 casi le está pegando a 1800. ¿Cierto? Entonces nosotros aquí podríamos, no sé, bajarla de pronto. Pero imagínense, en el terreno bajarla, ¿cuánto? Un metro, por ejemplo. Que sería lo que la tubería no puede instalarse más de metro y medio. ¿Cierto? Menos 1,50 aquí. Porque acuérdense que es que la tubería va de acuerdo al perfil de la topografía. Sí, ingeniero, y si ya nos dieron topografía con esas cotas es por algo. Entonces, exactamente. Sí, y mire, vea que no nos está favoreciendo mucho. Nos tocaría profundizarnos mucho. ¿Cierto? Así puede decir abajo. Profundizarnos 10 metros. Profundizando 10 metros, de 71.761, pero ya se entiende atrás mucho, 5 metros.
5 metros y seguimos con 2, ni siquiera tenemos los 5 metros. O sea, nos tocaría más de 5. 8. Y si no está cumpliendo 5. Pero ¿cuánto nos profundizamos? 8 metros, más de lo que la topografía nos había dicho. ¿Y usted sabe qué es enterrar una tubería 8 metros? ¿Excavar 8 metros? Y el ancho de 8 metros no corresponde a un metro de tubería de ancho, sino toca hacer uno un ancho similar y excavar en talud. Usted vea las implicaciones, ¿cierto? Entonces la mejor es con el diámetro. Esa era la mejor opción. Diámetro. Volvemos donde estábamos y cambiamos el diámetro. Ya no hay mejor opción. Eso. Listo. Entonces, con esa nueva opción, pues nos toca calcular la ampliación, esto, la expansión, que es lo que vamos a hacer. Una expansión en el tramo, decíamos que era el tramo. ¿Qué tramo? Una expansión en el tramo 3-4. No, 3-4. Expansión. Y en el tramo 4-5 es la reducción. Ah, no, 4-5. Sí, la expansión es eso de... Sí, señor, sí. Sucede de 3-4. La expansión de 3-4. Está 3-4 la expansión. Sí, igual. Expansión o ampliación gradual, 0,30. Ahí está el K. Entonces, 0,30. Por velocidad al cuadrado sobre lo que en ese tramo. En este caso, pues, la velocidad mayor. Listo. Ya tenemos la extensión. Y ahora la reducción. Porque la reducción viene de 8 a 6, en el tramo 4,5. Que nos viene y tiene que reducir de 8 a 6. Entonces, en tramo 4,5, hay una. Tengo aquí una expansión y aquí una reducción. 4 a 5, hay una reducción. Otra reducción. Igual a la reducción gradual, dice que es 0,15. Porque era igual a esa. Listo, muchachos. Y aquí entonces, pues eso, obviamente esto cambió. ¿Y cuál fue? Ahí está contemplada. Y aquí está contemplada. Y aquí vemos que cambio sufrió con esto. Seguimos cumpliendo. Seguimos cumpliendo. Y velocidades. Ok. Profe. ¿Será que me va a dejar ver la última reducción que hizo, por favor? ¿La reducción? Acá. Ingeniero, dos preguntitas. Señor. ¿Ese archivo nos lo regala por WhatsApp o lo sube al campus? Y también el de desarenadores que no lo he revisado. No sé si ya lo subió o qué. La clase de campus, sí, pero igual se lo regalo aquí al WhatsApp. Aquí. Este ejercicio apenas lo termino aquí, lo subo al agua. Mucho ya lo terminamos. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay una presión excesiva, ¿cierto? Presión dinámica. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué pasaría ahí? Acá es. Hay una presión excesiva.
Ya nos dimos cuenta que, pues, si cambiáramos, por ejemplo, acá en esta presión, le decíamos, se sigue. 10, por ejemplo, siguen unas presiones grandes, pero no va a variar mucho. Entonces, para que me aguante esta presión excesiva, yo tengo que la clase de tubería. Una tubería que me aguante una presión, ¿cierto? En ese tramo, en el tramo 3-4, voy a tener que colocar una tubería que me aguante esta presión. Entonces, la clase de tubería, ¿cierto? Presiones mayores a 150, 160 metros columna de agua. Entonces tengo que buscar catálogo de tubería, ¿cierto? En la clase de tubería. Generalmente, pues, RD21, se trabaja con RD21, que es de buena tubería. Pero si encuentro una tubería mejor, pues yo tengo que averiguar esa clase de tubería, qué presión aguanta. Entonces, son los catálogos para una presión de 153 columnas de agua, ¿qué tipo de tubería? Entonces, coloco de tubería de 6 pulgadas, tubería de 6 pulgadas, de clase, no sé, RD21. Imagino, no sé si cuánto la aguanta uno con RD, porque ahí es RD11 también. ¿Cierto? Entre más pequeño esa relación diámetro-espesor, entre más pequeña es más resistente la tubería. Hay 21, 32, 5, RD41, esa es una tubería delgadita. Porque a veces cuando no necesitamos presión, pues obviamente es más barata. Esa tubería para este tramo es más cara. Porque es una tubería que es de mejor clase, tiene mayor resistencia a la presión. Y eso es lo que nos toca verificar. ¿Cierto? Porque aquí hicimos el ejercicio ya con casi 10 pulgadas y nosotros no nos bajó mucho. Entonces, eso no tiene objetivo. O colocar una válvula reductora de presión, ¿no? Y a veces nos reemplazan más con la tubería. Pues ahí dependiendo del sitio. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Porque pues aquí ya acabamos el ejercicio. Lo siguiente, pues dibujar, ¿no? Es irnos al dibujo. Dibujar con todos los resultados, todo lo que nos dio. Entonces, por ejemplo, decimos que aquí tubería de 8. Y obviamente el plano, esta era de 6. Esta fue la que cambiamos a 8. Sí. Esta de 6. Sí, fue esa o 4. No, esta era de 6. No, profe, era de 4 y 5. Sí, esta era de 6 pulgadas. Esta era de 8. Señorita. Entonces aquí. 6. 8 pulgadas. Y aquí volvemos a 6. ¿Cierto? Entonces uno grafica, o sea, uno en su plano de AutoCAD, ahí hace con todo el perfil de la tubería, indicando dónde está, dónde están los codos. ¿Cierto? Entonces aquí, digamos que este era el 45. Aquí, este era un codo también de 45. Volvemos acá, que había dos codos, uno de 22.5 más un codo de 11.25. Y aquí lo último, que era un codo de 22.5. Todo eso lo tiene que colocar en el plano, dónde está la válvula, dónde quedaron las válvulas purgas. Aquí queda una válvula turda. Las otras válvulas donde fueron colocadas. Válvula. Una por aquí 700, la otra por aquí 400. La válvula original. Donde está también
la reducción. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la expansión? ¿Dónde volvió a quedar la otra reducción? ¿Cierto? Entonces uno las coloca obviamente con sus convenciones, porque uno se le vuelve a dar plan, uno les coloca el dibujo y las convenciones, reducción, válvula, lo que hay. O puede hacer la tablita que tenemos nosotros, ¿cierto? De la tablita de pérdidas menores. En esa tablita pues nos dice dónde hay una T y de esa forma uno colocamos. Tramo 1, 2, 45.2. Colocamos cobos, colocamos válvula, no colocamos los valores, sino tengo que colocar válvula. Colocamos una X. En ese tramo hay válvula que de cuántas pulgadas, de qué se trata, la calidad y la referencia. Pues muchachos, eso es lo que tiene. Cuando reunió con usted la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, si tengan alguna pregunta, muchachos. Una pregunta, ¿y al parcial va desarenador y ese conducción? Sí, señora. Desarenador y conducción. Ah, bueno. Listo, vale. Es algo así similar. Sí, claro, algo así, pues, no lo mismo, ¿no? Pero algo similar, claro, sí. No piensa que lo va a colocar, no, pero sí, no, o algo que sea para pensar o algo así, pero no de que, era que aquí había que colocarle una válvula al revés. Ah, no, era que era aquí un codo por la mitad. No. Lo que hemos visto en clase, lo que hemos visto y lo que se ha enseñado y lo que hemos compartido. Y pues ustedes han hecho preguntas muy, muy puntuales, muy casuales, muy, muy al lugar, como dicen. Pues sobre todo, se preguntaron cosas interesantes. Entonces, pues, esto hay cosas que hemos visto. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces no se van a desconectar, que vaya a llamar, a sacar la lista, pero para eso me toca tener de compartir. Dije una preguntita, ¿el parcial va a ser en grupo, parejas o algo así? Yo creería que no. La vez pasada no fue bueno. Ustedes no saben por qué. Entonces, pues vamos de a personita. Entonces, vamos a bajar. Descargar asistencia. Descargando. Listo, muchachos. Entonces, ya, José, las preguntas. Igual ustedes, pues. Profe, no sé si se nos puede regalar el documento. Venga, de una vez. Sí, venga, pues, compartamos. De lo grabo. Y tal cual quedó. Compartámoslo de una vez. Claro. Me toca cerrarlo porque está en un sombrerizo, entonces pero no, sí, ahora sí se lo voy a hacer. Entonces, tener clase con todos. Pero ¿por qué enseñarlo a hacerlo? Es lo mismo, ¿no? Vamos a ver otra vez qué pasa. Que no voy a compartir.
No me deja compartirlo, muchachos. ¿A dónde lo compartimos? ¿En un WhatsApp o algo? Porque aquí no me deja. Por el grupo de WhatsApp, Inge, por el grupo de WhatsApp. Inge, pásenmelo al WhatsApp, Inge. Ah, listo, Ana, ya te lo paso. Listo. Ok, muchachos, ya lo y yo se los comparto a los compañeros. Listo, listo, ya lo paso a eso. Ok. Bueno, muchachos, feliz noche entonces para todos y muchas gracias. Dana, después bueno, me escribes si lo recibes, porque si de pronto no lo recibes algo, me escribes. Ya ahí te lo voy a. Feliz noche para todos, muchas gracias. Nos vemos el jueves.